sé si viene yo encantada de la vida, pero no estoy buscando. ¿Te ves con un viejito también? Pues tal vez, ¿por qué no? Vamos a apapachar al viejito. A mí me gusta la gente madura. Igualmente he conocido unos de 50 y muchos que dices, no, bueno. El día de mañana yo no quiero ser una carga para mis hijos, entonces estoy trabajando, estoy ahorrando, no gasto mucho. Leti Calderón, la actriz de 54 años de edad, está muy enfocada en su familia y el trabajo, pero parece ser que ahora quiere a alguien con pantalones, está abierta a una relación, pero asegura que no busca que la mantengan. La actriz afirmó que desea tener una relación con una persona honesta y leal, con la que pueda pasar el resto de su vida. Leti Calderón es parte del elenco de la producción, titulada El Amor Invencible, una apuesta de Televisa en horario estelar, que iniciará transmisiones en febrero del 2023. Ella es una de las actrices más reconocidas de nuestro país, y al hablar de este proyecto a través de una entrevista, también habló un poco de su vida personal y de lo más importante para ella, que son sus hijos Luciano y Carlo, de 19 y 17 años respectivamente. También del proceso que lleva con su primogénito para que él pueda vivir solo, así como las circunstancias de salud que tuvo recientemente. Acerca de cómo ha sobrellevado el tema de la edad, ella en la entrevista mencionó: "Ya no tengo 20 años, pero me siento muy orgullosa con mis 54, con mi cuerpo, mis canas, mis arrugas, mi celulitis, mi panza. Soy una persona que está feliz con lo que ha vivido. Me pongo Botox, pero solo lo hago cuando voy a trabajar. No lo considero necesario para mi vida cotidiana". Acerca de cómo se encuentra sentimentalmente, contó que hace 6 meses terminó una relación de un año que mantuvo muy, muy en privado, pero que ahora estaba dedicada al trabajo y a sus hijos. Pero sí aseguró que le encantaría encontrar a una persona que pueda sumar a sus gustos, a la playa, a platicar, a ir al cine, al teatro. Y en este momento ella confesó: "No es fácil, los hombres me tienen miedo, los espanta comprometerse y me ven como una mujer independiente, con una carrera económicamente solvente. Antes el hombre brindaba seguridad económica y social, que yo no necesito, yo no busco que me mantengan. Solo deseo a alguien que tenga los pantalones para acercarse a mí y que me aporte experiencia, diversión, pláticas. Yo busco un hombre con honestidad y lealtad. Ya no estoy para mentiras ni jueguitos infantiles. Deseo una relación madura con una persona con la cual pueda pasar el resto de mi vida". En esta misma entrevista, Leti confesó que tuvo varios contratiempos y episodios complicados de salud. Afortunadamente, Leti se encuentra mejor que nunca. Y ella ha mencionado que lo importante es que ahora está bien y que obviamente tiene a su lado a sus hijos que tanto adora. En esta misma entrevista ella agregó: "Tras la mala racha de salud que tuve, ya sana con trabajo, tengo todo el ánimo para seguir adelante por mis retoños". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.